Con su venia, presidenta. Adelante. Presidenta, ¿le podría solicitar para claridad que nos informaran en este recinto cuál es el título de la reserva y qué artículos se planean modificar, por favor? Un momento, por favor. Pido a la secretaria pueda atender lo que solicitó el diputado Sepúlveda. Primeramente es Barrera Sepúlveda. Es el encabezado y después, perdón. ¿Cuál es el título de la reserva y qué artículos son los que el título de la reserva y los artículos, por favor? La reserva modifica los artículos 219, 220 y 221 y se adiciona el artículo 220-A y se adiciona un artículo cuarto transitorio del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Gracias. Muchas gracias. Ahora, adelante. Solamente nos podrían ilustrar ahora si esos artículos específicamente están en el dictamen. No están. Es una propuesta de adición y afecta a la ley, no al dictamen como tal, diputado. Sí, es que se está agregando artículos que no están en el dictamen y por lo mismo, nuevamente, por el mal manejo en el cuidado del proceso, pues el tendremos somos que esperar a que la Cámara de Origen y tenemos la facultad, diputado. Continúe, diputado. Esperemos que entonces nuevamente tengan que enmendar la plana, porque otra vez, como estamos viendo, por la falta de un buen proceso legislativo, no lo vamos a poder hacer. Si me permite, diputado Barrera Sepúlveda, darle la palabra al diputado Leonel Godoy. Adelante, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Es una moción de ilustración. Me gustaría mucho que la secretaría leyera el artículo 109 en su inciso 2 y además les estamos haciendo llegar una tesis de la Corte al respecto en relación a las modificaciones que se pueden presentar en el debate. Muchas gracias. Adelante con de lectura, por favor. Al artículo y posteriormente a la tesis. Artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados. Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o varios artículos al proyecto. De lectura también a la tesis, por favor, si nos permite. La iniciativa de ley o decreto como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, puede modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien lo permite. En este sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar los artículos 71 iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer debe existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar,
reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Adelante con su participación. Bueno, diputada. Sigamos con esto, ya veremos si va a avanzar. Pero lo que sí nos estamos dando cuenta, a ver. Permítame, diputado. Diputado Álvarez Maínez, ¿con qué objeto? Sonido de la curul del diputado Álvarez Maínez. Adelante. Presidenta, para hacer una moción de orden y una de ilustración. Adelante primero con la moción de orden, por favor. Sí, presidenta, la moción de orden es respetuosa a usted. Usted contradijo al diputado Sergio Barrera y debatió con él. Creo que eso se extralimita de las funciones que tiene como presidenta, sobre todo ocupando el espacio en el que está ahora. Usted sabe que yo he dicho públicamente que la conducción que usted ha tenido de la mesa en todas las ocasiones durante estos 3 años de ejercicio ha sido impecable, pero creo que vale la pena notarlo. En cuanto a la moción de ilustraciones, efectivamente coincido con lo que dice el diputado Godoy, se puede modificar o adicionar un dictamen y usted lo dijo bien, aquí se está modificando, adicionando una ley, creando nuevos artículos, pasándolos como modificación de dictamen. Si la reserva hubiera sido para adicionar artículos, hubiera sido distinto, pero están modificando un dictamen y están pasando por una reserva de artículos que están suplantando una adición a la ley que no viene planteada como tal, sino como modificación de dictamen y de artículos. Muchas gracias, diputado Álvarez Maínez. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Brevemente, presidenta. Adelante. Alusiones personales. Simplemente decirle, con mucho respeto a los diputados de Movimiento Ciudadano, que esto que estamos discutiendo es una adición, no una modificación, y entra claramente en el supuesto previsto en este artículo 109, en su fracción segunda. Queda asentado, diputada Margarita. ¿Con qué objeto, diputada? Para ilustración. Adelante. Son dos cosas. Primero, que sí quisiera escuchar otra vez la tesis, sobre todo la primera parte, que me parece que menciona algo muy importante en términos de estructurales. Si lo podría… Adelante, adelante, diputada secretaria, con la primera lectura, la primera parte. La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requiera regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. A ver, permítame, diputada Margarita, pidió que se leyera la primera parte. Si usted me permite, que la lea completa para que no haya ningún problema. Continúe la secretaría. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien lo permite. En este sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer debe existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las cámaras que integran al Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales.
lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda asentado. Diputado Elías Lisha. No se permite, diputada, después de una moción de ilustración, no se permite, usted no es oradora, solamente que estuviera en el lugar. Diputado Elías Lisha, ¿con qué objeto? No se permite, diputada. Ha sido, siempre ha estado en debate esa cuestión de si cuando se pide una moción de ilustración se regresa la palabra a quien la pidió. El diputado Elías Lisha conoce al respecto. Adelante, diputado Elías Lisha. Presidenta, de orden. Adelante, por favor. Presidente, yo sé que la presidencia ha actuado quizá igual que todos los diputados de todos los grupos parlamentarios de buena fe al presentar las mociones presentadas. Una y otra vez hemos discutido acerca de que las mociones de ilustración deben ser una vez que concluye el orador en la tribuna, toda vez que el orador ha presentado un argumento importante y que no se le ha permitido desarrollar dentro de su discurso. Ahora, para cerrar una postura que yo creo va a satisfacer a los que hemos presentado una argumentación desde la tribuna y el orador pueda continuar, es evidente que la discusión, y con mucho respeto a quien presenta el criterio de la Corte, para quienes pensamos distinto, es que hay un elemento novedoso en la reserva que no es materia del dictamen aprobado. Es decir, se podría adicionar o modificar sobre el tema que está siendo objeto el dictamen. Este es un tema novedoso. Esto lo digo únicamente, presidenta, para que conste en el diario de los debates y quienes recurran a cualquier organismo pueda tener el derecho de su lado, toda vez que se dijo en el debate. Diputado. Y todo para los que dicen tiempo, estoy tratando de generar una situación armónica de salida, pero entiendo quienes son atormentados por los fantasmas espejismos y la ausencia de ideas, tiene que recurrir, como siempre, grito ¡porro! Lo anexamos al diario de los debates. Diputado Godoy, y con esto pasamos, por favor, a la participación del diputado Barrera Sepúlveda. Adelante, diputado Godoy. Es moción de orden, presidente. Adelante, diputado. Sí, solamente para recordar que hoy, con el diputado Pablo Amílcar y luego conmigo, yo pedí una moción de ilustración, se hizo y yo no solicité el uso de la palabra. El mismo criterio debe de aplicarse para todos, como para quien está solicitando, después de que hace su moción de ilustración, querer hacer uso de la palabra. Eso así es lo que se aplicó, quisiera. Diputado Godoy, con la diputada Margarita Zavala, ella fue la que pidió esa moción. Y posteriormente tuvo la participación del diputado Elías Lisha. No se permitió que la diputada Margarita tuviera otra participación. Pasamos ya, por favor, a la participación del diputado Barrera Sepúlveda. Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo que sabemos es que nuevamente sabemos quién va a tener que enmendar la plana, como siempre. Ya sabemos cómo funciona y es lo que ha venido sucediendo y seguirá sucediendo si no legislamos de una manera correcta. Pero lo que estamos viendo es que nuevamente están creando un fideicomiso, le están dando dinero a un fideicomiso federal. Y justo ayer yo la verdad es que me quedo muy confundido de ver cómo ayer hablaban sobre la opacidad y la falta de transparencia en estos fideicomisos y siguen creando otra vez fideicomisos y ahora un fideicomiso más para la Sedena y para la Marina. Cuando nosotros hemos estado exigiendo que lo que se necesita es que haya mucho más transparencia, que quitemos la opacidad con la que se han venido manejando, y ahí sí tenemos justificación y que no es una justificación que quieran guardarlo y por temas de seguridad, porque tampoco lo que entendemos es de qué sirve o por qué, cuál es la justificación para aumentar de un 5 a un 9% en este caso, y que lo único que estamos logrando es que se siga beneficiando a una empresa paraestatal que lo que va a hacer es que va a afectar a las empresas nacionales y sobre todo, para que lo sepan todas las ciudadanas y ciudadanos de México, a ustedes, a todos. Porque es muy claro que todos al día de hoy seguimos pagando en el TUA
la cancelación y el capricho por una cancelación de un aeropuerto. Y ese es el grave problema de lo que hemos venido diciendo. ¿Por qué necesitamos seguir pagando esos caprichos? ¿Por qué necesitamos seguir entendiendo que ustedes viven sin transparencia, en la opacidad? La verdad es que es muy lamentable que en esta reserva se haya hecho de la manera como la están impulsando. Nuevamente, insisto, la Corte tendrá que venir a enmendar la plana y otra vez tendremos que sentarnos a decirles así no es como se debe de legislar, compañeras y compañeras. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Barrera Sepúlveda.